¿Qué tal? Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y le invito a ver la siguiente información. En un año se dejaron de cometer 100.000 delitos, asegura alcalde de León. Esta mañana, durante el evento virtual de honores a la bandera, el alcalde Héctor López Santillana defendió las acciones en materia de seguridad de su administración y aseguró que en un año se han dejado de cometer 100.000 delitos. Lo anterior, con base en los resultados de la encuesta de victimización y percepción de inseguridad en el municipio de León 2020, a cargo de la empresa Parametría, que fue presentada la semana pasada en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad. Familia de trabajador fallecido denuncia omisiones de Zapal pese a conocer las fallas en planta de tratamiento. Hace 4 meses que el sistema de agua potable y alcantarillado de León había observado fallas en la planta de tratamiento de aguas residuales, que significaban un peligro para sus trabajadores. Ahora es demasiado tarde, pues fallecieron 5 personas por la negligencia de los directivos, que aún no han sido esclarecidas por la Fiscalía del Estado. Así lo denunció la familia de Héctor Ricardo Briceño, quien trabajó por más de 6 años en Zapal, hasta el accidente ocurrido el pasado 13 de noviembre. Los padres y el hermano de Ricardo advirtieron que existen pruebas que acreditan que la fuga fue reportada poco después de las 8 de la noche y tardaron más de una hora en llegar al lugar para asistir a los 5 trabajadores. Hoteleros y restauranteros lamentaron el recorte general que realizó el gobierno federal al sector turístico, sobre todo en el tema de promoción, pues en estos momentos es lo que precisamente se necesita en un sector que genera buena parte de los empleos en Guanajuato. De acuerdo con el proyecto de egresos de la Federación, se solicitó para turismo un total de 38.613 millones de pesos, hasta un 641% de incremento en comparación con este 2020. Sin embargo, apenas el 6% estaría encaminado a la promoción. El 94% restante, 36.287 millones, serían invertidos exclusivamente en obras del Tren Maya. Los detalles de estas y otras noticias los puedes encontrar en www.zonafranca.mx. Te invito a que te mantengas informado a través de nuestra plataforma.